No, ajá, me parece irrelevante, no pongan palabras en mi boca. Yo estoy diciendo que frente a los hechos, que yo considero que son dimes, diretes y declaraciones, hay quien los dice... ¿Los audios y esto de los hijos del presidente? Sí, hay quien los dice, contratos. Hay quien dice vale la pena investigar, sí, pero eso, hacer una conjetura, juntar A con B y decir esto entonces es una confabulación cómplice corrupta, no es suficiente, porque ni tú ni yo somos Ministerio Público. Así es, ¿no? Hay quien dice esto tiene que investigarse, hay quien dice son conjeturas. Eso es una discusión política, reputacional alrededor de una pero posición relevante. Adelante, que se investigue. Lo que estamos aquí hablando es un... Que se investigue. ¿Por qué no se investiga? No, a ver, pero no estamos hablando sobre eso. Porque si es junto con pegado, ¿no? O sea, qué curioso. Salen los hijos y lo único que estamos hablando son los hijos del presidente porque hay una guerra reputacional. No, no, pues estamos hablando de las familias. No, pero a ver, ¿por qué no estamos hablando de Juan Pablo? ¿Cómo de qué? De otra cosa. ¿Cómo de qué? Que sistemáticamente... Vamos a ir a este debate que se dio entre dos chayoteros y el diputado Antonio Atolini. Luego del video viral de Juan Pablo, hijo de Xóchitl Gálvez, Antonio Atolini puntualizó que no es una campaña sucia en contra de la candidata del Frente Amplio, porque se muestra como los integrantes de la oposición tienden a comportarse de manera clasista, homofóbica, misógina con las personas. Además, se salvó que no se trata de un menor de edad, pues ya pasa de los 20 años cuando se grabó este video. Mientras tanto, Marco Levario, director de la revista Etcétera, analizó que él no es ningún tribunal para afirmar que los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador desviaron recursos, pero de estar ciertos, los audios estarían cometiendo un crimen diferente al comportamiento errático del hijo de Xóchitl Gálvez. El diputado Antonio Atolini le responde que si tienen pruebas que las presente ante la fiscalía. Aquí lo curioso de esto es que Antonio Atolini debatió en contra de la conductora, en contra del director de la revista, etcétera. 2-1. Amigos, vamos a ir al video. Fórmula, el diputado local por Morena en Coahuila, Antonio Atolini. Buenos días, diputado. Buenos días, Azucena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo están? Marco Levario Turcot, periodista y director de la revista, etcétera. Qué bueno que están acá, Marco. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Azucena. Buenos días, Antonio. Oigan, pues ayer ya hablamos largo al iniciar este espacio con Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, sobre este video que se dio a conocer ayer de su hijo, pasado de copas, discutiendo con algunos empleados de un antro en Polanco y ha generado, pues... pues mucho escarnio, ¿no? Contra el joven de 27 años, 26 años y contra la candidata. ¿Estamos ya ahora sí viendo de frente lo que puede ser la guerra sucia en las campañas, Marco? Sí, lo es, sin duda que lo es. Me parece que ese video es una muestra muy clara de esa guerra sucia. Creo que los términos en los que se dirige Juan Pablo son totalmente indefendibles. No solo en el sentido de la empatía incluso que podríamos tener quienes hemos bebido un trago. O sea, ¿no? la cosa no es la borrachera. No, no es eso. Quien esté libre de cubas que lance el primer highball, ¿no? No, muy bien. No, el asunto es en efecto lo que dice y me parece que eso francamente es indefendible. Junto con eso también hay que señalar que hay de transgresiones a transgresiones. Por ejemplo, el día de hoy, en estos momentos, hace 10 minutos, Mexicanos contra la Corrupción acaba de difundir un video en donde Amílcar él dice que... Amílcar Salazar, el amigo de los hijos del presidente. Así es. Ajá. Dice que le prometieron, el hijo mayor del presidente, Bobby, que le llaman así, le prometieron minas en Oaxaca, además de todos los audios que conocemos. Entonces, hay de transgresiones a transgresiones. En efecto, es inadmisible pues este término es clasistas y estos que dice Juan Pablo. Ajá. Pero por otro lado, también una transgresión mayor, es así incluso de índole legal, que es, al menos se requiere una investigación al respecto de eso. Esa sería mi opinión, tratando de ponderar los grados de transgresión. A ver, entonces, a ver, no que la borrachera esté bien, pero hemos visto muchos políticos y bueno, que como dices tú, ¿quién esté libre de qué? Quien esté libre de cubas que lance el primer highball. El asunto es que pues se comportaba como un mi rey, ¿verdad? Lo que tanto se critica y entonces empieza a agredir y a decirle una bola de majaderías contra los empleados, etcétera. Eso es lo criticable. Y luego voy a lo rescatable, que me parece que las disculpas y que con la manera en que se afronta es muy rescatable, incluso desde luego del lado de la esposa del presidente López Obrador. Pero tu primera reflexión, Toño. A ver, es importante entrar en el contexto en el que este video se revela. Y no solo en el que se revela, sino en el que se realizó. Tenemos ya información con toda claridad de que este video no es de hace un año, sino de noviembre, es decir, hace 6 meses. En un contexto en el que Xóchitl Gálvez ya era candidata. Segundo, él no es un menor de edad.
Juan Pablo no tiene 17 años, ni siquiera 18 en el margen de la ley. Tiene 27, hoy ya 28 años. Entonces es un adulto funcional con una responsabilidad pública dentro de la campaña de su madre candidata que se expone a un comportamiento reprobable. No es un video que sale de la privacidad de una cena familiar en donde, pasado o no de copas, se esté violentando eso. Lo que se revela, y eso es lo que es materia política de su discusión, uh-huh. es cómo en un estado de invulnerabilidad muchos actores del Frente Amplio o del sector conservador o de ese espectro político, en el sentido de invulnerabilidad, revelan sus verdaderos colores. ¿Cuál es el problema? Nosotros en Morena, en el obradorismo o en general en nuestro proyecto de nación decimos que la militancia o el militante es aquella persona que quiere cambiar al mundo con su ejemplo. Eso es un militante. Lo que vemos es que una persona con un alto grado de poder, de responsabilidad, involucrado en la campaña, revelado en un momento de invulnerabilidad o de sentido de inmunidad que te da el alcohol, esa capa de protección que el alcohol te da, empieza a referirse como jotito, como gordo, y que le vale madres golpear a mujeres. Ese es el producto político que estamos viendo en un discurso de una persona que tiene una responsabilidad. Eso es lo reprobable. Qué curioso que siempre cuando existe en otras condiciones, otra relación familiar, siempre estamos viendo, punto y aparte, si el tío, el primo, el amigo, el sobrino o todo el proyecto político se ve comprometido, un poco a manera de la razón de lo que presenta Marco, las investigaciones que han estado vinculando falsamente y sin razón a los hijos mayores del presidente. Ahí sí es el problema del proyecto. Hoy, toda la discusión, qué bueno que Beatriz Gutiérrez Müller sale y defiende con el corazón en la mano al hijo de la candidata. Ella lo puede hacer. Yo estoy haciendo otra cosa. Yo lo que estoy diciendo es cómo se protege en un argumento de salud mental, porque así te lo dijo incluso Xochitl en este espacio hace unos minutos, ¿cómo se protege la discusión pública alrededor de el individualismo de la salud mental y no en el estilo y la forma en la que entienden el mundo? Clasista, racista y discriminatorio. Destrozas a una persona, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Sí, a mí me parece que es clave señalar este caso. Sí, claro. En este caso, o en el caso de Jesús Ernesto. Sí, claro. Pero estamos haciendo escarnio sobre su identidad. Híjole. No estamos haciendo escarnio sobre su identidad. Estamos haciendo escarnio sobre su actitud, sus acciones, sus discursos. ¿Quién decidió publicar este video, Toño? No, no sé. Pues a ver, es clarísimo. A ver, Internet, cuando algo se publica, ya no es tuyo. Bueno, es un personaje ligado a Morena, ¿no? El que lo hizo público. Está clarísimo. Yo no sé, de veras, quién lo sacó. Yo lo vi como medio país. A ver, estamos discutiendo sobre el producto. A ver, Marco. Está clarísimo. Tres elementos que vale la pena, me parece, está poner en la mesa. El primero, la sevicia con la que ante los jóvenes, ante cualquier joven, a mí en mi trayectoria jamás me has visto referirme a el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador en ningún término despectivo, claro, ni difundirlo. Incluso contigo, en 2012, cuando hicieron escarnio tuyo que te vas a trabajar con el enemigo irrenunciable del gobierno, que era Televisa, yo lancé la voz, porque independientemente de que no coincidiera con esa transgresión ética tuya, desde mi punto de vista, me parece que estaban siendo con un joven de 21 años. 22 años. Sí, ya los habías cumplido. Tú cumples años en junio. Pero me parece que había un enorme escarnio en contra tuya. Entonces, primero, el contexto es que hay un enorme escarnio en contra de los jóvenes. Por supuesto que lo hay. Segundo, es como si yo hiciera escarnio de la manera en la que tú con unos traguitos de más estás defendiendo al equipo Santos y bailando, y desde mi punto de vista, esa es una ridiculez enorme, pero yo no soy de esos. Esa no es mi calaña. Pero uno, dos. Evidentemente, un hombre ligado al obradorismo y a Claudia Sheinbaum difunde, por Dios, fuente es información y la fuente que él tiene es esa. Dos. Y tres, y sí es muy importante, yo no sé si sea falso, porque yo no formo parte de ningún tribunal, a diferencia de los militantes que sí juzgan. Yo no sé si sea falso o verdadero las transgresiones aparentes en audios que son pruebas testimoniales en los que se encuentran incorporados, eso sí, muy mayores, la misma edad que tú, al menos los tres hijos mayores del presidente. Sí. Con ellos sí, ahí no hay una transgresión ética en donde le dicen gato o lo que tú quieras. No, no, no. Aquí hay un desvío del erario multimillonario que por lo menos debe ser investigado. Según tú no eres Ministerio Público, ni yo lo soy. Lo que sí deberíamos de hacer es, por ejemplo, a propósito del plan anticorrupción de Claudia Sheinbaum, preguntarnos si es o no necesaria una investigación. Yo repruebo que le digan gatos a los cadeneros, como repruebo que los cadeneros no me hayan dejado entrar por mis características físicas. Tú decías que te habías peleado con algunos cadeneros y algunas personas decían ni que no. ¿Quién no? Con algunos de ese antro. Tú no entras, tú sí entras. Sí. No hay justificación alguna. Lo único que estoy tratando de hacer es ponderar en que no es lo mismo eso que a mí, igual que tú cuando me diste ternura entrando a Televisa, me da ternura el chavito ahí manoteando. No es lo mismo eso que 500 millones de pesos nada más en un contrato que se encuentra en documentos oficiales para Milcar, que nunca se había dedicado a lo que se está dedicando ahora con enriquecimiento ilícito. ¿Es necesario investigar eso o no? Uh-huh. Es ahora, necesario, nada más. Esta sí es una estrategia de asesinato reputacional.
Lo que se hace en contra de los hijos mayores del presidente, que no tienen un cargo público y que no tienen una posición relevante de poder, se le enlodece el contexto de tal manera que dichos, dimes y diretes conjeturan algo que algunos dirán tiene que ser investigado. Algunos otros decimos es simplemente eso, conjeturas. Cuando estamos nosotros hablando de esto... Pero tú descalificas los audios y todo esto, los contratos. Hablo de conjeturas. Pero hablando que son dimes, son diretes y son conjeturas. Hay quien dice, sobre esto hay, hay un hilo que se debe investigar. Yo lo que digo es completamente irrelevante y es fuera de contexto. Es una discusión que se mantiene en ese espacio. Espérame. Me parece irrelevante. No pongan palabras en mi boca. Yo estoy diciendo que frente a los hechos, que yo considero que son dimes, diretes y declaraciones, hay quien los dice... Los audios y esto de los hijos del presidente. Sí. Hay quien los contratos. Hay quien dice, vale la pena investigar. Sí, pero eso... hacer una conjetura, juntar A con B y decir esto entonces es una confabulación cómplice corrupta, no es suficiente porque ni tú ni yo somos Ministerio Público. Así es, ¿no? Hay quien dice esto tiene que investigarse, hay quien dice son conjeturas. Eso es una discusión política, reputacional alrededor de una posición relevante. Adelante, que se investigue. Lo que estamos aquí hablando es un... Que se investigue. ¿Por qué no se investiga? No, a ver, pero no estamos hablando sobre eso. Porque si es junto con pegado, ¿no? O sea, qué curioso. Salen los hijos y lo único que estamos hablando son los hijos del presidente porque hay una guerra reputacional. No, no, pues estamos hablando de las familias. ¿Cómo de qué? Que sistemáticamente toda la campaña de Xochitl Gálvez ha sido desdecirse públicamente de lo que en privado se revela. Se tiene que desdecir públicamente sobre si las pensiones o los programas sociales van a mantenerse porque hay gente de su equipo que en espacios realizados por la campaña dicen, esto no lo tiene que decir Xochitl Gálvez, esto no lo tiene que decir ella, pero vamos a focalizarnos. Se tiene que desdecir permanentemente de las cosas que hace, como por ejemplo su alineación con Alito Moreno, en esos lapsus brutus que tiene cuando habla de personajes funestos, en donde menciona a Manuel Bartlett, pero también a Alito Moreno. Sistemáticamente, ¿qué estamos viendo aquí? Que una persona adulta, funcional, de 28 años, con un cargo y responsabilidad importante, habla de una forma que, sentido en la inmunidad del alcohol, de las cubas y el highball, como decía Marco, está revelando una visión de mundo. Eso no existe y no puede ser considerado... un pobre desliz de un joven que no sabe lo que quiere. Yo tenía 22 años cuando tuve la decisión consciente y política de entrar a medios de comunicación y hoy cualquiera se cortaría un brazo por tener una hora de tiempo nacional como lo tuvimos, porque militar en medios de comunicación es bien importante. Incluso te diría algo. Cuando yo tenía 25 años tuve una confrontación con un policía y en ningún momento yo con un policía le falté respeto. Incluso yo utilizaba esta palabra famosita de flagrancia y le hablaba de usted. Bueno. Ni en el momento de mayor algidez, la militancia, que es cambiar al mundo con su ejemplo, pretendí yo nunca referirme a lo mejor con no todos tienen ese nivel de control emocional. Pero yo tengo una responsabilidad. Déjame regresar con Marco. Ahora tenía con Marco. Ahora después yo no me cortaría un brazo cuando tuve tu edad. Déjame regresar contigo. Ahora después del corte, Marco Antonio Levario. Y en esta mesa con Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, periodista, y Antonio Atolini, diputado local por Morena en Coahuila, pues sí, ¿verdad? Local por A ver, Marco, nos quedamos pendientes contigo. Adelante. Sí, sí. Primero, solo una aclaración. Yo, en lo personal, dice Toño que cualquiera se cortaría un brazo por estar en un medio de comunicación. Yo no. Justamente cuando tú estabas entrando, yo no me corto ningún brazo. Yo estaba renunciando a Televisa por los manejos informativos que la empresa misma tenía. Así es que hay quienes sí se pueden cortar un brazo y hay quienes no nos podemos cortar un brazo. ¿Cuáles sí son transgresiones éticas? Y que deberían de ser además investigadas. Dos, quiero poner en la mesa. Uno, ¿a ustedes les parece ético que Claudia Sheinbaum tenga dos empresas o participe en dos empresas y sea ella accionista al 8%? A mí no me parece ético. Pero además no me parece ético con datos que traje. Toño, para que nunca más me vuelvas a decir, me dio mucho sentimiento, que miento. Traigo los documentos específicos que aquí al aire te los quiero entregar todos. Ojalá que me los recibas, por supuesto, que claro, te los entrego con todo respeto. Gracias. En donde una empresa de Claudia Sheinbaum produce 25,000, una empresa donde ella tiene el 8% de las acciones, produce más de 25,000 toneladas anuales de dióxido de carbono al año y desecha 438,000 litros de aguas contaminadas al año como producto de su actividad industrial. Esta información no es mía. Esta información es de la Secretaría del Medio Ambiente y se encuentra la empresa en donde participa Claudia como una de las más contaminantes del país. Y dos, la segunda empresa donde ella también participa recibió en el periodo del COVID el apoyo económico que el gobierno les entregó. Aquí está también el documento que prueba esto, y por un lado. Por otro, otra transgresión ética. Dice en su proyecto Claudia Sheinbaum que jamás debería de permitirse las asignaciones directas. Javier Corral señaló incluso que para el año 2030, Toño, 2030, sí, deberían de ser el 65% de asignaciones directas. Claudia Sheinbaum está prometiendo algo que ella no hizo. Primero, se está dando 6 años para seguir haciendo asignaciones directas, pero aquí está. Contratación de servicios de telefonía e internet para el año 2030. Todas, el 100% de las contrataciones fueron directas a Carlos Slim,
Aquí están todos los contratos, Toño. ¿Del gobierno federal? De Claudia Sheinbaum. Ajá. Claudia Sheinbaum, la misma que a través de Javier Corral ha dicho que por lo menos el 65% de las asignaciones deberían de ser por competencia, dio el 100% de concesiones de telefonía a Carlos Slim por un monto de 4,300 millones de pesos. Y como te he dicho, jamás querría, ese es el documento donde Banxico reconoce un contrato a Claudia Sheinbaum por 232,000 pesos, ahí tú lo puedes ver. Sí. Pero regreso al tema, ahí a mí me parece que eso es lo que debería de estar en la discusión en el país. Uh-huh. No, además, esto que estamos platicando, me parece. Desde luego, además. A ver, Toño, bueno, aquí están todos los documentos, ¿verdad? Todos. Claro. Pero para tú que me dices, tú si puedas responder, verificar, revisar y responder. Todos son oficiales. Te agradezco, Azucena, todas son Marco, oficiales. El empapelado de documentos que aseguro tu buena voluntad para presentar como información. Pero otra vez, ¿cuál es la estrategia discursiva? Tú lo revisas y si quieres la próxima semana le echamos uno, ¿no? Son oficiales. Con tu oficina. Sí, ahorita lo... A ver, esta es la estrategia de enlodar. Esta es la estrategia de hacer una guerra reputacional. Esta es la estrategia a la que me refiero en términos reputacionales. Se mencionó... Contrato, licitación, Claudia Sheinbaum, adjudicación directa. Sí, todo eso. Todo eso, en una intervención mediática de quizá un minuto y medio, dos. Y eso va a servir para darle vuelo a toda la discusión, para decir, Claudia Sheinbaum, en las palabras de Marco, por la presentación de esta, que supuestamente es una evidencia, Claudia Sheinbaum es, supuestamente, cito a Marco, una corrupta. No, espérame, a ver. Este empapelado sirve, muchas gracias, lo revisaremos, muy bien. Pero aquí no prueba nada. Aquí no hay prueba de nada. Pero discursivamente ya se dio el golpe. A ver, espérame. Porque no se trata de evaluar particularmente lo que se presenta en una mesa para llenar de empapelado y decir entonces reputacionalmente cómo se hace generalmente con la oposición hacia el gobierno, a quien llaman oficialista, y entonces utilizan estos conceptos desgastados en la discusión. Porque, a ver, la deuda no es un problema, es un instrumento financiero. La adjudicación directa no es corrupción, es una forma de asignar recursos. ¡El 100%, Toño! Si se cree que el ejercicio de gobierno se hace en el vacío, y la adjudicación directa es criminal y es corrupta, siempre tenemos un problema conceptual. ¿Cuándo y dónde? No, lo estoy diciendo yo. A ver, tranquilos, lo estoy diciendo yo. La adjudicación directa es un instrumento. La deuda también es un instrumento. La forma de gobernar tiene que entenderse en contexto. Pero ve cómo estamos otra vez enlodados en términos de la reacción que yo tengo que hacer. Porque permanentemente esta guerra reputacional en contra del gobierno se da así. ¿Qué prueba tenemos aquí? Ninguna, ¿eh? Hoy por hoy no tenemos pruebas, son elementos de prueba. Porque ni yo soy ministerio. La guerra reputacional empieza ya en Palacio Nacional. Te lo digo yo. Tiempo, modo y lugar. Esto se establece para configurar un delito. Tiempo, modo y lugar. Te lo dan la misma teoría del derecho. Ajá. Tiempo, modo y lugar. Ah, pero aquí tenemos que aventar guerras conceptuales. Vean qué conveniente. Guerras conceptuales para poder aventar entonces estas palabras tan desgastadas en la discusión y asumir entonces que si yo digo que esto no es una prueba, sino un elemento de prueba, es una maroma. Me van a decir, no. A ver, cualquier tribunal serio de este país te podría decir, muchas gracias, denunciante, recibo tu elemento de prueba y lo evalúo. Claro, eso es lo que te digo. Y lo evalúo si hay materia, ¿eh? Me empapelan de esto y ya me van a decir, Toño niega la corrupción de Claudia Sheinbaum. Pues claro que no. Aguántame, Toño. Yo por eso te decía al principio, a ver si quieres revísalo y sí, muchas gracias. Me parece interesantísimo. Pero bueno, ya decidiste responderlo ahora. Claro, gracias. ¿No? Pero estoy hablando sobre temas de cómo estamos desviando. Uh-huh. No, pues a ver, no lo voy a ver en una mesa de discusión en medios de comunicación al aire de todo el país. Gracias. Esto es la estrategia que yo llamo a propósito de escopeta, ¡pum! Ajá. A propósito de los hijos, del hijo de Xóchitl Gálvez, estamos hablando ahora de una supuesta empapelada corrupción de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo llegamos aquí? No a través de la presentación honesta de tu parte en un inicio de esta conversación, en donde teníamos una posibilidad de poder hablar uno del otro sobre lo que hoy es el materia más importante de la campaña, el proyecto anticorrupción. Llegamos ahí a partir de eso. Aquí todo el mundo es libre. Yo les dije, vamos a hablar de guerra sucia, que creo que no lo queremos. Eso queremos, ¿verdad? A ver, yo me llevé un minuto y medio nada más en mostrar una serie de documentos, pero la acusación es más grande. A ver, vamos por partes. Primero, independientemente de que el término no exista, la guerra reputacional comienza desde el poder. Comienza desde el poder cuando el propio presidente de la República se le olvida o dice mal el nombre de una periodista como Azucena Uresti. Desde ahí comienza. Claro que sí. No. Pero también están tratando de atacar la propia reputación de alguien que la invisibilizan, la distorsionan y la hacen parte de una confabulación, como ahora tú mismo intentando hablar de una estrategia. De aquí yo no formo parte para nada. ¿Qué encontré? Documentos todos oficiales en donde tú, Azucena, y yo, tú tanto que apelas a la buena fe, estarás de acuerdo conmigo en que otorgar el 100% de concesiones a Telmex y Telcel, dejando afuera a los otros jugadores, a Total Play, a todos los jugadores, es
evidentemente un acto de priorizar o de apoyo a un empresario, el empresario favorito del presidente. Digo el 100%. Ahora, el 100% a mí me parece un poco demasiado sin que haya la competencia de otros, por 4.300 millones de pesos. Ahora, ese hecho desmiente a los dichos del presidente. Quienes me están escuchando, nada de que empapelados ni nada. Les pido que revisen el video de Andrés Manuel López Obrador del 18 de noviembre de 2019, en donde él dice, porque ha dicho 6 veces durante su administración que la corrupción se acabó. Si la corrupción se hubiera acabado, pues no tendría ningún sentido el proyecto, el mal proyecto que presentó Claudia Sheinbaum. Pero dice el presidente en este video, porque yo no apelo a las razones de fe de quienes nos están escuchando, apelo al ciudadano que verifique la información que damos. Y ahora lo estoy diciendo. Andrés Manuel López Obrador dijo que se había acabado los favoritismos para cualquier empresario, y estamos hablando y estoy documentando que eso no es así. Y con datos del gobierno también digo que la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, otorgó solo el 33.7% de asignaciones a través de competencias con otros actores. El 67% fue de asignaciones directas. A ver, déjame, voy con Toño, porque déjame especificar algo. No, yo aquí puse sobre la mesa el tema de guerra sucia y de campañas. Esto es parte de la campaña, Toño, de las campañas. Claro. Pues, ¿no? Y no es sucia. Ajá. A ver, pues si es un poco. Adelante, te doy el minuto 40 que nos queda este bloque y luego regresamos para cerrar. Por ejemplo, si tú contabilizas todos los contratos de asignación directa, tú vas a encontrar también contratos de papelería, por ejemplo. Resurtir la papelería de una oficina, un contrato que sea menor a 100 mil pesos, no se licita. Eso, pero por regla en derecho administrativo, porque el contrato por asignación directa en una cantidad y en una modalidad, otra vez, tiempo, forma y lugar. Modo, tiempo y lugar. Un contrato se da en condiciones muy particulares. ¿A quién se le asigna qué cosa? Uh-huh. Surtir la papelería de la oficina de la Secretaría de Economía, por poner un ejemplo, de hojas de cinta adhesiva por 100 mil pesos, ¿se tiene que licitar? No, por ley no. Uh-huh. ¿Se tiene que hacer una apertura de contratación por licitación? Si, por ejemplo, en términos de telecomunicaciones, la red troncal que tiene Teléfonos de México es la más amplia y la mejor conectada de todas las distintas empresas, si el servicio que se está buscando requiere de eso, evidentemente no hay nadie quien compita. Ahora, no lo sé, pero hay elementos, por lo menos dos que te acabo de poner, de por qué hay tantos contratos de asignación directa, pues porque también estás metiendo todos estos en una cosa que valdría la pena evaluar en contexto. Axtel y Total y el otro, quedaron fuera. Y el otro, las condiciones particulares de que sí hay. A ver, no lo agradezco, porque claro que Telmex se construyó como un monopolio natural al servicio del amparo del poder público desde los 90. Uh-huh. Pero si las condiciones de hoy le dan a esa empresa monopólica en ciertos sectores ventajas, el problema no es la ventaja, el problema es la constitución de su mercado. Bien. Que siempre estaremos en contra. Otra vez, tuve que hablar del contexto para poder explicar ciertos matices que son válidos. No, muy bien, y no es ni la maroma. Ni tampoco reacción. Ahí vengo, ¿no? 9 de la mañana en punto. Y bueno, pues cerramos esta conversación con Antonio Atturini y Marco Levario Turcot. Iniciamos, ¿con quién nos quedamos? Contigo, Marco. Adelante. Sí, claro que sí. Solo quiero puntualizar, en efecto, que esta guerra reputacional, como le llaman, que han vivido distintos actores públicos de parte del poder y en particular los periodistas, es algo que no hay que dejar pasar. O sea, uh-huh. lo que recibió Azucena, sin lugar a dudas, fue un aparato digital que se volcó en contra de ella y que determinó que fuera despedida de Milenio Televisión. A mí me parece que eso no es un asunto menor y proveniente del poder. Yo solo quiero puntualizar, en efecto, acudiendo a la buena voluntad a la que tú convocas, que valoro mucho que hayas planteado dos cosas. Primero, que debe investigarse este tipo de transgresiones sobre la base del contexto que has ofrecido, desde luego, pero este tipo de transgresiones, porque no es cosa menor que una candidata a la presidencia de la República haya favorecido a un actor de telecomunicaciones por encima de otros, y no es cosa menor que ella sea parte de dos empresas que hayan sido favorecidos por el gobierno. Todos los documentos que acabo de dar, le pido a la audiencia, también a ti, Azucena, que eres periodista, estos documentos son oficiales, son los contratos oficiales. Los mando, si me permites, gracias. Son oficiales, y sobre todo a quienes nos están escuchando, para verificar que esto es mucho más importante. ¿Aquí cuál sería el delito, Marco? Una transgresión ética, sin lugar a dudas, una revisión muy clara y muy puntual de lo que significa que un servidor público tenga negocios privados y sea favorecido por el gobierno, es decir, fundamentalmente ética, que me parece de una gran distancia respecto a que yo le diga gato al Fisgón, que para mí me parece que es eso, por ejemplo, sí, un gato, sí, ¿no? Sí, sí. Y no traigo un solo trago, no bebo. A ver, Toño. Bueno, ¿con qué desparpajo se puede, en un medio nacional, referirse de manera tan despectiva para un hombre importantísimo en su trayectoria? ¿Quién? Y que se hace responsable de sus propios dichos, ¿quién? Como Rafael Barajas el Fisgón. De veras, de ninguna manera voy a permitir que en una mesa pública se refieran a él como gato. Porque no, eso es un gato del presidente de la República. No pluralices tampoco, yo no voy a hablar de el señor, compañero Marco Levario, aquí presente,
no, no lo voy a permitir. Porque eso es una inconsistencia. Él particularmente ha sido muy grosero conmigo, grosero, lo voy a decir. No, sí, muy grosero, por Dios. Muy agresivo. Que cada quien sea responsable de eso. Pero yo no voy a hablar de él. Por eso. Ni hoy, ni nunca. ¿Cuál es la guerra reputacional? Esta. Porque la guerra reputacional. ¿Cuál fue cuál? ¿La del Fisgón? ¿La que recibió Azucena? ¿A cuál te refieres, Toño? Nada más. Cuando tú haces una guerra reputacional, hay dos diferencias. Cuando tú confrontas los hechos y actos de alguien, de los que se tiene que hacer uno responsable, y cuando se le confrontan características personales que uno no elige. Uno no elige a sus padres, uno no elige su nombre, uno no elige su aspecto físico, uno no elige cómo es percibido por la sociedad. No, eso no es el tema. Sí lo es. Gato es sirviente. Gato es sirviente. No le puedes tú desproveer. Es un sirviente del presidente. No lo voy a permitir. Y que quede constancia pública sobre el rechazo categórico e incluso la contradicción de cómo rechazamos, sí, ay, pobrecito, el lindo trago que se echó el joven de 28 años, hijo de Xochitl Gálvez, encargado de la campaña de jóvenes, déjenlo, pero con el desparpajo de referirnos de la misma manera a un hombre mayor, Rafael Barajas el Fisgón. Yo voy a hacer un y decirlo te digo muchacho y te enojas, le dices hombre mayor y a mí me dice señor. Entonces, bueno, a ver, yo nada más quiero hacer un paréntesis. Yo no digo ningún calificativo contra este señor, ni voy a hablar de él hoy ni nunca. Simplemente no merece mi atención ahí. Y una pregunta, Toño, ¿puedo? Una pregunta nada más. Junto conmigo rechazas la campaña del gobierno federal en las redes sociales en contra de Azucena y de los periodistas. Junto conmigo lo haces. No lo haces. Evidencia. Yo a Azucena déjenme afuera por ahora. Okay. Vamos a otro tema. Muchos años y hemos trabajado y colaborado. Yo la respeto. Igualmente. La libertad que me permite ser un hombre que no es militante, pero la rechazo. Otra totalmente. Vez. Llegamos a discutir el contexto de la campaña y quien sí ha tenido señalamientos públicos complicados, por decirlo menos, sobre su vinculación al poder económico, en el amparo de su servicio público, sí fue Xochitl Gálvez, quien vive en un departamento de una inmobiliaria que se vio beneficiada cuando ella fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo. Ahí también es otro elemento ahora de está discusión. Está denunciado y se claro, está investigando, como debe ser, ¿no? Y en ese momento. A ver, déjame, me quedo con el cártel inmobiliario, ¿no? Es el cártel inmobiliario, pero es que no es una ficción. Adelante. Es que es una investigación presentada en la Fiscalía. Es una investigación en proceso. Que Ernestina Godoy impulsó y que le costó su ratificación en el Congreso. A ver, estos son hechos, no palabras. Hechos jurídicos, en donde un acto de autoridad está investigando. Esto que se está haciendo en esta mesa es la guerra reputacional. ¿Por qué es una guerra reputacional? Porque estamos hablando de campañas. No puedes tú llegar a decir, tengo una prueba que hace y condena a una persona a un delito de corrupción. Ahora, yo insisto. Quizá pueda ser ético. Insisto, diputado, yo te dije, revísalo y contéstalo la próxima semana. Para muestra un botón. Para que no se trate aquí de descalificar lo que estamos haciendo acá, que es un diálogo, ¿no? La intención, se descalifica el hecho. Marco tiene toda la posibilidad, disposición, voluntad y derecho de hacer esto. Presenta información. Yo lo que estoy diciendo es que esta es información. Ahora, del cártel inmobiliario tampoco hay una conclusión todavía. Pero hay una investigación. Hay una investigación, pero es distinto. Los principales líderes del Partido Acción Nacional en funciones y fuera de ellas con una trama que tiene 450 pisos irregulares construidos en la Benito Juárez. Esto está en una carpeta de investigación que le costó la ratificación a Ernestina Godoy. No es un empapelado, no es una guerra reputacional, no es una conjetura. Actualmente es una investigación abierta con fe de derecho que se está trabajando y que le costó la ratificación a Ernestina Godoy, la próxima senadora de esta ciudad. Muy bien. Eso es muy distinto a lo que estamos haciendo aquí, porque se anuló, se difuminó por completo la transgresión ética que presentaba en un momento sobre cómo se revela sus verdaderos colores cuando, en el sentido de inmunidad, ya sea Xochitl Gálvez diciendo, no voy a quitar los programas sociales, pero su equipo después diciendo que sí, o su hijo empoderado en una situación con copas o no, diciendo lo que piensa sobre la gente. ¿Sí? Esas son dos realidades. Y lo aceptaron, ¿eh? Es decir, fue un mal comportamiento reprobable, dijo Xochitl, me avergüenza. Claro, pero no es un asunto de salud. Se portó como un virrey. Y un poco la verdad, dices, mal. Así es la campaña. Mal. ¿De qué debe servir esto de información para que la gente tome? Ahora bien, por Beatriz Gutiérrez Müller, yo insisto que hay que rescatar también lo positivo, ¿no? Sí. Ahí le pusieron un tono mucho más humano, a esta guerra terrible, a esta guerra sucia, este lodazal. Ahí eso iba. Pero yo confrontar, pero yo contrastar, pero yo hacer un análisis del matiz tampoco me deshumaniza, ¿eh? Yo estoy presentando evidencia, prueba y hecho no sobre ni el aspecto físico, ni la familia, ni nada que Juan Pablo... creo que nadie estamos de acuerdo con el hijo de Xochitl. Estamos hablando sobre hechos públicos, notorios, que se revelan sobre una visión de mundo. Esa transgresión ética... disculpa, se retira, ¿es suficiente? Puede ser. No, pues lo que quieres cachetear, si pero se ojo, la línea de Toño, pero no, primero, no, 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 yo no voy a hacer escarnio. ¿Es suficiente? Una no. Circunstancia. Sí. A ver. Solo creo que si la transgresión ética ahí se disculpa, porque es un desliz de juventud,
Entonces, ¿por qué estamos hablando y no podemos descartar de la misma forma tan liviana cuando se presenta esta supuesta transgresión en contra de juventud? Pues no es un desliz de juventud, pero es una guerra reputacional. Es justo todo mi punto. Empapelé con conceptos que tienen un desgaste público y se asume que esto es verdad. Esa es parte de la intoxicación del debate público. Te agradezco la investigación que has tú presentado y esto es un elemento de prueba que, de confirmarse, sería gravísimo. De confirmarse una supuesta vinculación del poder público que hoy todavía no hay forma de configurar delito con lo que has presentado. Porque ni la asignación directa es delito, ni la participación en una empresa. Lo es cuando se incurre en conflicto de interés. Cohecho, peculado, soborno, tráfico de influencias. Eso sí es un delito. Pero esta discusión pública en campaña. Pero qué bueno que este hay matiz. Oportunidad de hacerlo, de contestarle, ¿no? Claro, pues es pero una buena por eso va, digamos, el ping-pong. Claro, y a eso me refiero al punto de la guerra. Gracias, Toño. Y cerramos con Marco. Claro, Toño, diputado o muchacho. Compañero de mesa. Ok, compañero de mesa. Creo que es fundamental decir lo siguiente. Si un solo documento de los que acabo de presentar yo está distorsionado, es falso, me retiro de mi carrera periodística. Pero no dije eso. Yo lo digo. Todos esos elementos que acabas de señalar, en efecto, representan un gravísimo acto de conflicto de interés y de falta de ética que con mucho es superior, muy superior a una transgresión ética indefendible como la en la que incurrió el hijo de Xochitl Gálvez. Uh-huh. Uno. Dos. En el caso de Xochitl Gálvez queda muy claro la capacidad de autocrítica, de reconocimiento y el mensaje que le da a la ciudadanía, que es con nosotros sí hay consecuencias. Y que el muchacho haya renunciado. Espero que no se enoje con Juan Pablo porque le diga muchacho. Que haya renunciado, me parece que es una consecuencia muy clara de que sí hay sensibilidad. En el caso del presidente no hay eso. Bueno. Siempre hay un rechazo. Y esos son, entonces, termino, todos los documentos que prueban que Carlos Slim fue favorecido por más de 4.300 millones de pesos sin que participara otro solo actor. Y reitero, si cualquier documento se encuentra alterado o modificado y en cualquier otra oportunidad que tengamos de encontrarnos, si hay una adulteración al respecto, asumo mi responsabilidad al respecto, retirándome de mi carrera. Bueno, muchas gracias, Marco Antonio Olivario. Nos vemos el próximo jueves. Cuando digas, claro que sí. Toño, ¿quieres cerrar con algún comentario? Sí. Qué bueno que la discusión pública se nutra de hechos, de alegatos y de una disposición de alguna de las partes a tratar de convencer a la opinión pública sobre alguna visión de mundo que cada quien defienda. Porque últimamente eso es el debate, la disposición a convencer y ser convencido. Si la respuesta que yo doy a Marco es... supuestamente, según tú dices, el alegato, que falta pruebe, un perito en derecho que dé fe de que lo que realmente dices se constituye como un delito, porque yo no digo que estos documentos sean falsos, yo creo que son muy reales y ¿qué pruebas? ¿Qué prueban? ¿Qué prueban? ¿No? Yo nunca he dicho que es un delito porque yo no soy del Ministerio Público. A ver, digo que eso sí, agresión ética evidente. 45 segundos. Un poco sí. Sí se dice que es un delito, sí se dice que es terrible, sí se dice que es corrupción, porque no hay un delito de corrupción. La corrupción no es un delito, es una transgresión de una serie de disposiciones normativas que se configuran como delito en tiempo, modo y lugar. De no existir eso, estamos teniendo una guerra discursiva. Otra vez, una guerra reputacional. Porque yo sí mancho, como dice el presidente, que cuando la calumnia no mancha, tizna, entonces vamos a terminar la reputación tiznada de quien se le acusó de ser A o B en una mesa de discusión y que no quede nada. Bueno, cualquier puntualización que quieras hacer en el próximo programa, bienvenido. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Marco, gracias. Claro que sí, buenos días. Gracias a los dos. Regresamos. Días.